contando preguntas. Dan ganas de echar una partida de ajedrez con vosotros, de verdad. Es una cosa. Una ordenadita. Sí, señor. No se vea, estamos sonriendo. Estamos guapos. Buenas tardes, gracias por venir al Museo de la Evolución. Muchas gracias por venir a la charla de Carlos. Os voy a presentar un poquito a Carlos, pero luego yo creo que lo mejor es comprar el libro para conocerlo mejor. Pero yo sí os puedo decir que Carlos, doctor en bioquímica, la verdad es que aparte de todo lo que sabe, que trabaja en el INTAES, ¿no? Bueno, el CSIC, pero en el CSIC, bueno. Aparte de todo lo que sabe, hay que decir que es un gran influencer en las redes sociales, que es una persona que nos ayuda a divulgar la ciencia, que es muy importante para este país para que podamos cambiar conciencias. Y me parece que este libro que has hecho nuevo va a ayudar más a eso y estamos encantadísimos de que nos acompañes. Y adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros. Y estar en este lugar que yo considero mi casa, ¿no? Para mí el museo y todo el complejo de la evolución, que está aquí gracias a ese señor que está ahí en el centro, entre otras cosas, no se nos debe olvidar como burgaleses. Pues desde que inició Ángel Olivares ese proyecto y que la Fundación Atapuerca lo acogió y que se construyeron estos tres maravillosos edificios aquí, pues esto ha revolucionado la ciudad, realmente. Ha evolucionado y revolucionado la ciudad. Y eso es algo de lo que como burgalés, aunque vivo en el exilio, en Madrid, otra ciudad confinada, por cierto, he venido con salvoconducto, o sea, que si hay algún policía en la sala, luego se lo puedo enseñar. La verdad es que Burgos se ha puesto en el mapa de la ciencia mundial, evidentemente, gracias al trabajo de la Fundación Atapuerca, del Centro Nacional de Investigación, y mi amiga María Martinón
está aquí pues, también apoyándome y con todo el cariño que nos tenemos, ¿verdad? Pues el CENIE es una punta de lanza de la investigación, este museo es una punta de lanza de la divulgación y el Fórum Evolución, un palacio de congresos maravilloso donde tuve el placer y la responsabilidad también de organizar el Congreso Nacional de Virología hace 7 años, pues es también un lugar maravilloso para las reuniones científicas. Entonces, estamos en el epicentro de la ciencia burgalesa y estoy encantado de estar aquí. Aparte, estoy rodeado de familia, de amigos y de internautas que estarán escuchando esto por streaming, así que un saludo a todos. Os agradezco especialmente que estéis hoy en la situación en la que estamos. Estamos con mascarilla, con medidas de seguridad, a distancia de seguridad. Decíamos antes de broma que parecéis las piezas de un tablero de ajedrez ahora mismo, ¿no? Hay que hacer esto durante unos cuantos meses para intentar superar esta pandemia, que no por esperada, por los que somos científicos, se esperaba una pandemia, pero no como esta, luego si queréis en las preguntas, además de hablar de otras vidas, podemos hablar de la vida de aquí. Y bueno, pues eso nos está complicando mucho, la salud, la economía, la sociedad, pero bueno, la cultura tiene que seguir, hay que seguir haciendo actos presenciales con todas las medidas. Y bueno, pues cuando me lo propusieron mis amigos del museo, Aurora, Rodrigo, Susana, todas las personas, Juan Luis, por supuesto, el director científico también, pues yo encantado de estar aquí, ¿vale? Y a lo que vengo es a daros una charlita sobre vida en el universo, sobre cómo la buscamos, y a recordaros pues, un poco cómo he plasmado todas esas ideas en el libro que acabo de publicar. Hace un mes salió este libro, Estamos solos en busca de otras vidas en el cosmos. Habitualmente se dice que cuando un libro lo titulas con una pregunta es porque no la vas a responder, ¿no? Bueno, os lo tendréis que leer para ver si respondo o no a la pregunta. Pero os adelanto que es una pregunta muy difícil, o sea que a lo mejor no logro responderla. A pesar de que es un libro gordito, pues más o menos, es prácticamente igual que Orígenes, que es otro libro que presentamos aquí, con muchos de vosotros aquí, en una situación muy distinta. Aquí había 300 personas abarrotando esta sala, con mi amigo Alberto Fernández Soto y con mi amigo José María Bermúdez de Castro. Entonces, si en Orígenes hacemos una especie de viaje en el tiempo, desde el Big Bang hasta la actualidad, en Estamos solos he pretendido hacer un viaje en el espacio. Busquemos vida fuera de la Tierra. ¿Y por qué eso es relevante? Porque, evidentemente, el universo es muy grande. Se asume que puede haber un 1 seguido de 23 ceros de estrellas. Imaginad ese número. Y probablemente en torno a todas las estrellas hay algún planeta. Entonces, el hecho de que existamos aquí, que la vida se haya originado en este planeta, como veremos, y que haya generado la biodiversidad actual gracias a esa maravilla que hace la biología, que se llama evolución por selección natural, no sabemos si es el único planeta en el que eso ha ocurrido o puede haber otros lugares donde la química ha dado lugar a la biología. Y esa es la gran pregunta, ¿de acuerdo? Y esa pregunta nos la planteamos pues desde que observamos el cielo estrellado. Os voy a ir poniendo a lo largo de la charla las ilustraciones que María Lamprecht, una amiga y colaboradora, luego veréis su foto al final de la charla, que es científica y además es una gran ilustradora, pues las ilustraciones que ha hecho para cada uno de los capítulos del libro. Y así voy haciendo un recorrido por los temas que he tratado. Pues cuando miramos al cosmos, y aquí tenéis una estupenda foto de otra persona que está en esta sala, Jesús Peláez, de la Asociación Astronómica de Burgos, de la que soy socio y estoy encantado y muy honrado, y siempre que puedo por ahí fuera presumo de la Asociación Astronómica de Burgos. Pues esta es la Vía Láctea vista desde las tierras de Lara, más burgalés imposible. Y todos los que alguna vez hemos visto el cielo estrellado por la noche, que somos todos los humanos, probablemente, o quizás sí, con esa calidad, porque eso lo tenemos bien cerca. Hay lugares mucho mejores, ya veis ahí la contaminación lumínica. Y luego están los malos, como las ciudades, ¿no? Lamentablemente, eso es un tema también de control de polución, ¿no? Pues la polución lumínica en las grandes ciudades nos impide ver el cielo. Pero cuando vamos al cielo, surgen las grandes preguntas. Y nos empezamos a plantear si en torno a esos puntos, a esas señales que hay algunas parpadean, algunas tienen algún color. Estos días se está viendo muy bien Marte porque lo tenemos en oposición y es un rojo bastante intenso. Si ahí puede haber vida. Si en el fondo ahí puede haber otros seres que nos estén mirando a nosotros. Y eso hace que queramos descubrirlo. Y eso hace que nos preguntemos si realmente estar solos es una realidad o estar solos es una limitación de la tecnología que tenemos que nos ha impedido hasta el momento actual ser capaces de encontrar otras vidas. Y eso lo hacemos porque somos humanos. Lo hacemos porque somos exploradores, como este explorador que tenéis aquí, a 50 metros, como antecesor, ¿verdad? Probablemente desde que los humanos miraron por primera vez el cielo, comenzaron a hacerse esas preguntas. Y al igual que cuando un humano mira el mar, se pregunta qué hay al otro lado del mar,
cuando mira al cosmos, se pregunta qué puede haber allí, en esos puntos brillantes. Eso se lo empezaron a plantear de forma estructurada, digamos, los filósofos griegos hace 2.500 años. En otras culturas también, las culturas orientales también tienen una tradición de grandes preguntas en este sentido. Y desde el Renacimiento, la ciencia, primero la física, luego la química, la geología, la biología, han ido dando aportaciones, poniendo piezas en esa búsqueda de vida fuera de la Tierra, ¿de acuerdo? Y hoy en día tenemos la exploración espacial, la tecnología que nos permite pues, hacer esa búsqueda. Eso es lo que planteo un poco en ese primer capítulo de preparativos del viaje, ¿de acuerdo? Y claro, la gran pregunta, ¿estamos solos en el universo? Esta foto, me gusta mucho ponerla en las charlas, es la que se llama la canica azul. Esta foto la hicieron los astronautas del Apolo 17, la última misión Apolo que fue a la Luna, tripulada, en 1972. Y es la primera vez que se veía el disco completo de la Tierra iluminado por el Sol. ¿De acuerdo? En su viaje a la Luna vieron esa maravilla. Y esto, entre otras cosas, junto con la primera salida de Tierra por encima del horizonte de la Luna, que se había visto 4 años antes también, desde la misión Apolo 8 en ese caso, esto, entre otras cosas, nos permitió ver un planeta lleno de vida, un planeta azul, con esos jirones tan bonitos de las nubes, un planeta en equilibrio, aparentemente, salvo por una especie que está intentando romper ese equilibrio constantemente, que es la nuestra. Y nos vemos maravillosos y nos vemos frágiles, nos vemos en la inmensidad del cosmos. Y nos preguntamos si esa vida que hoy tenemos aquí puede tener otros correlatos, otras representaciones más o menos parecidas en otros lugares. Esta foto, además de iniciar la conciencia ecológica, en cierta medida, los grandes movimientos ecologistas de finales de los 60 y 70 están mediados por este tipo de fotos. La hipótesis Gaia de James Lovelock y otro tipo de ideas nos hizo plantearnos si realmente estamos solos porque ya nos hemos visto desde fuera. ¿De acuerdo? Y en el fondo lo que nos preguntamos es si ese proceso que va desde el origen del universo a la aparición de la vida y a la evolución, esos son los temas que tratamos en el libro Orígenes, en el anterior que os comentaba, si todo eso que hoy nos permite tener aquí pues microorganismos y también eucariotas y otras cosas que luego veréis, si todo este camino se ha podido producir en otros lugares y si se ha podido originar, por lo tanto, la vida. Y en este capítulo en el que estoy planteando grandes preguntas, una pregunta a la que no puedo escaparme es ¿qué es la vida? Probablemente una de las más difíciles e incluso, si yo os lo preguntara ahora mismo a vosotros, en ocasiones lo he hecho en charlas, que cada uno apuntara en un papel su definición de vida y luego las comentamos, es muy, muy interesante. Ni siquiera los científicos nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Es un tema recurrente en los congresos. ¿Qué está vivo? ¿Qué no está vivo? Y los virus, precisamente, este virus que nos está complicando a nosotros, está en el límite entre lo vivo y lo no vivo. Luego podemos hablar sobre ello, si queréis. Pues, si queremos ir a una definición de vida en términos modernos, tenemos que bajar a las moléculas que constituyen las células. Y nos preguntamos lo siguiente. ¿Puede tener un sistema una replicación? Pues los seres vivos sí que lo tienen. La replicación de un material genético, el ADN en nuestro caso. Un metabolismo, es decir, una serie muy compleja de reacciones de intercambio de materia y energía que nos permiten captarlas del exterior y modificarlas dentro de nosotros para construir lo que nosotros somos. Los seres vivos lo tenemos. Y además un compartimento, es decir, tenemos una especie de capa que nos rodea y nos separa del exterior. Los seres vivos lo tenemos. Las células tienen su membrana celular. Nosotros, que somos pluricelulares, tenemos al final una capa que es la piel. Nunca esos compartimentos son cerrados. Los sistemas cerrados no evolucionan, tienen que ser sistemas abiertos que permitan ese intercambio de materia y de energía, de sustancias. Cuando estas tres características se juntan en un sistema, decimos que está vivo. ¿Vale? Entonces, la definición de vida, que es importante en este contexto porque es lo que nos va a permitir decir qué estamos buscando cuando buscamos vida en el universo, la definición con la que más de acuerdo estamos los científicos hoy en día, es esta tan sencillita que acuñó un bioquímico al que conozco, Jerry Joyce, en California, en 1994. Él dijo, la vida es un sistema químico automantenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Fijaos qué definición tan bonita, tan pequeñita, tan sintética, tan fácil de aprender, tan fácil de poner en un examen para que los estudiantes se aprendan. Y si os dais cuenta, químico y automantenido tiene que ver con el metabolismo y la replicación, y que experimente evolución darwiniana, precisamente estamos aquí en el epicentro de la evolución, en este museo, tiene que ver con que la replicación es siempre incompleta, siempre se producen errores, y eso está generando una biodiversidad que es el sustrato para la selección natural. Entonces, si encontramos algo químico automantenido capaz de evolucionar,
sea donde sea, podremos decir que hemos encontrado vida. Esa es la fabulosa aventura de la búsqueda de vida en el universo. Eso es lo que buscamos, ¿de acuerdo? En el fondo, si algo está vivo, tendrá que ser capaz de hacer estas cosas. Es decir, ese sistema que tiene replicación, metabolismo y compartimento, se separa y genera hijos distintos que evolucionan. ¿Vale? Y aquí vienen más preguntas. Siempre que planteamos una pregunta, surgen más preguntas en ciencia, y eso es lo bonito. El origen de la vida, es decir, que haya aparecido la vida, ¿es algo altamente improbable, como que saquemos dos seises en los dados, o es algo necesario? Hay una relación causal si tú tiras la primera pieza del dominó, caen todas las demás. Es decir, azar o necesidad. Algo de lo que ya Demócrito hace 2.400 años nos estaba hablando en la Grecia clásica. ¿Y por qué es importante esto en este concepto? Porque si es algo altamente improbable, perdón, la vida se originó por casualidad en la Tierra, quizá. Y a lo mejor no hay otras vidas fuera de la Tierra. A lo mejor estamos solos, realmente. Pero si hay una cierta necesidad, una cierta tendencia a la química para que la química sea cada vez más compleja y origine biología, pues a lo mejor el cosmos está lleno de sistemas vivos. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy, muy interesante. Esta disquisición entre el azar y la necesidad nos va a dar más o menos probabilidades de que estemos solos o estemos muy acompañados. El siguiente capítulo lo dedico a hacer un breve repaso de la vida en la Tierra. Digamos, es resumido en un capítulo, pues la parte central, que es la que escribí yo en el libro anterior, en Orígenes, ¿no? Fijaos qué ilustración tan bonita de María Lamprecht, ¿no? Es una ilustradora científica que le dije, quiero biodiversidad, quiero selva amazónica, quiero vida, quiero de todo, y hizo esa maravilla, ¿no? Bueno, este es una de las ilustraciones de Eduardo Saiz, nuestro buen amigo Eduardo Saiz, para Orígenes, precisamente. Aquí yo lo que le pedí a Eduardo es una tierra primitiva, con todos los ingredientes, ¿no? Más o menos, volcanes, caídas de meteoritos, fumarolas, pequeños charcos de agua templada, como decía nuestro amigo Darwin, fumarolas, un agua turbia que tiene capacidad de que se estén generando aquí muchas reacciones químicas, interacción entre la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Algo así nos imaginamos que era la Tierra hace unos 3.850 millones de años. ¿Vale? Y en la Tierra esto era el escenario químico en el que surgió la vida. Y aquí, como veis, es una especie de gran laboratorio con todas las variables posibles y, bueno, eso permitió una cierta evolución de moléculas, sistemas cada vez más complicados, no voy a entrar en detalles, hasta llegar a entidades que sí que comparten esa replicación, metabolismo y compartimento. Es decir, a través de una química cada vez más compleja, se pasó de la astroquímica, química prebiótica, el origen de la vida y la biología. ¿De acuerdo? Esto es interesante porque nos permite explicar de una forma química, no digo entender, digo explicar, aquí esto está lleno de preguntas todavía, no tenemos muy claro cómo pasó todo este proceso, pero sí que hay una transición lógica de la química a la biología. Y eso hoy sabemos que ha debido ocurrir más o menos así. Y eso es también interesante porque nos plantea un tema que es fundamental en el contexto de la búsqueda de vida. Una vez que tenemos sistemas autorreplicativos que evolucionan, es decir, seres vivos, se producen una serie de moléculas que la química por sí misma no produciría. Aquí, las moléculas químicas que mis compañeros, por ejemplo, encuentran en las nubes interestelares cuando miran con sus telescopios, son moléculas relativamente sencillas, con solo cuatro tipos de átomos, no voy a entrar en detalles, pero están, digamos, limitadas, mientras que los seres vivos pueden tener moléculas tan complicadas como RNAs, como DNAs, aquí proteínas y RNAs formando ribosomas, aquí péptidos, es decir, cuanto más hacia la derecha, más probable es que el origen de esas moléculas sea biológico. Y eso es lo que buscamos. Cuando buscamos moléculas, luego vais a ver un ejemplo que ha saltado a la prensa en el último mes y que se está hablando mucho. Cuando vamos a un lugar y buscamos moléculas y queremos decir la detección de esta molécula implica haber detectado vida, es porque esa molécula ha de ser un biomarcador, es decir, ha de ser necesariamente una molécula producida por los seres vivos. Por ejemplo, proteínas. Si encontramos una proteína y, por ejemplo, el proteoma dental, ¿verdad?, de nuestros amigos de la sima de los huesos, bueno, de la sima de los huesos y de grandolina, faltaría más. Se ha podido analizar porque esas proteínas nos están dando una información biológica concreta, pues si encontráramos proteínas, por ejemplo, en Marte, diríamos, eureka, hemos encontrado el producto de la vida. Pero surgiría un interrogante que vais a ver a continuación, dentro de unas pocas diapos. Bueno, en el caso de la Tierra, ese proceso química, bioquímica, biología, acabó generando el maravilloso viaje de la evolución biológica. Gracias a ello estamos aquí. Gracias a ello
estamos nosotros, que a veces nos pensamos que los humanos somos la cima de la evolución, nada más falso, no es en absoluto cierto. Este museo está dedicado al Museo de la Evolución Humana, pero ya se cuidan muy bien las personas que lo han diseñado y construido de darnos pinceladas constantes de que los humanos no somos la cima de la evolución. La rama que conduce a los humanos es una de las múltiples ramas del árbol de la vida, ¿de acuerdo? Estamos tan evolucionados como el resto de la biodiversidad que nos rodea, ¿de acuerdo? Aquí tenéis ejemplos de unas cuantas especies. Unas son pluricelulares, unas son unicelulares, todas son actuales. Todos esos seres están viviendo ahora, están igual de evolucionados porque provenimos del mismo origen, de Luca, de hace 3.850 millones de años. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto una representante de nuestra especie, Marie Curie, que me parece de lo más importante que ha dado nuestra especie Homo sapiens, ¿no? Pero aquí tenemos otras especies cercanas, otras no tan cercanas y otras que son pues, bacterias o algas unicelulares o protozoos o bueno, arqueas halófilas extremas. ¿Vale? Todos estos somos familia, somos herederos del mismo origen de la vida y estamos igual de evolucionados. ¿De acuerdo? Asumimos que si en un planeta hay vida, tiene que haber generado una cierta biodiversidad. En un planeta con vida no podemos imaginarnos que haya una sola especie, porque eso no es sostenible. Este planeta está vivo porque todas las especies, y se conocen varios cientos de millones de especies distintas, animales, plantas y hongos son las que vemos cuando salimos al campo, pero si vamos con un microscopio vemos el maravilloso mundo de los unicelulares, que son el 85% de la biodiversidad, pues en total cientos de millones de especies. En un planeta con vida tenemos que asumir que hay también biodiversidad. ¿Vale? Eso es la enseñanza que la vida de la Tierra nos da para buscar vida fuera de la Tierra. Un pasito más. Los límites de la vida. Claro, cuando nosotros, volviendo a lo que decíamos antes, salimos al campo, vamos aquí mismo a Fuentes Blancas, vemos lo que hay, pues bueno, en el fondo que son organismos, macro o micro, si vamos con el microscopio, pero que están viviendo más o menos en Burgos hablar de condiciones templadas, ¿verdad? Bueno, en un rango de temperaturas de entre menos 10 y 30 grados en Burgos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que hay lugares todavía más extremos que Burgos. Esto es una idea fuerte que quiero transmitir en la charla de hoy, que no nos quejemos en Burgos, ¿vale? Aquí tenéis el parque Yellowstone, por ejemplo, donde se encontraron bacterias y arqueas hipertermófilas. Algunas viven hasta 110 grados de temperatura y las hay que viven a más temperatura todavía en los fondos oceánicos. Aquí tenéis la plataforma antártica y aquí se están encontrando bacterias que viven hasta 30 grados bajo cero. Aquí tenéis urgencias hidrotermales submarinas. Ahí está el récord de microorganismos que resisten altas temperaturas y altas presiones. Y aquí tenéis mi queridísimo Río Tinto, que si no lo conocéis os animo a que visitéis alguna vez, a pH 2, es decir, es parecido al ácido sulfúrico durante 90 kilómetros. Eso hace que el hierro esté en disolución en forma oxidada, eso es óxido de hierro, y esto está lleno de vida, eso está lleno de microorganismos que se han adaptado para vivir en condiciones extremas. Es decir, en la Tierra no tenemos que fijarnos solo en los microorganismos u macroorganismos que viven en condiciones que nosotros llamamos normales, sino las condiciones que nosotros llamamos extremas. Para mis amigos de Río Tinto, los extremos somos nosotros, ¿verdad? Porque ellos viven a pH 2 y nosotros a pH 7. Y todos estos lugares maravillosos y otros muchos que hay nos están dando pistas de cómo puede ser la vida en otros lugares del universo, que son realmente extremos, ¿vale? Entonces hay que conocer muy bien los límites de la vida en la Tierra. Aquí os pongo cuatro ejemplos de microorganismos muy resistentes a condiciones, como veis, muy alejadas de lo que a nosotros nos pueden parecer normales. ¿Vale? En cuanto a nivel de radiación, nosotros, de esta unidad, el Gray, nosotros resistimos 10. Más de 10 Gray nos morimos, ¿eh? Irradiados. Este Thermococcus gamma tolerans, es decir, tolerante a la radiación gamma, pues resiste 30.000 veces más de radiación de la que nos mataría a nosotros. Este es feliz en el agua de refrigeración de los reactores nucleares. ¿Vale? Ríete de Homer Simpson. ¿Eh? Este está mucho más adaptado todavía a la alta radiación. ¿De acuerdo? Bichos de este estilo se están probando, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Se los expone al vacío exterior a ver qué pasa y dan pistas de cómo podrían ser, a lo mejor, los habitantes de, a lo mejor, Marte o Europa, lugares que vamos a visitar a continuación. Y hay una cosa interesante también que os quiero contar. Cuando Tom Brock fue al Parque Yellowstone y vio este bonito lago que se llama Mushroom Spring, y aisló este microorganismo por primera vez, un termófilo, que vive feliz y contento a 70 grados de temperatura, es una temperatura óptima de crecimiento. Los hay que viven mucho más alto, como habéis visto, pero este fue el primer termófilo que se aisló. Pues evidentemente lo que estaba haciendo era ciencia básica, ¿no? Lo que hoy llamaríamos en los programas de investigación ciencia básica. Microbiología, que bueno, le podía interesar a él, a su señora, a sus colegas.
Esta es una foto actual, ¿eh? O sea, lógicamente era mucho más jovencito Tom cuando descubrió estos hipertermófilos o termófilos. Y diríamos, bueno, ¿eso para qué sirve? Pues sirve para los libros de texto, sirve para dar clases de microbiología, ¿no? 20 años después de este descubrimiento, otros investigadores se dieron cuenta que la enzima que copia el ADN, la misma que utilizamos en todos los laboratorios, en el mío y en el de María y sus colegas aquí al lado en el CENIE, la ADN polimerasa de este microorganismo, como el microorganismo vive a altas temperaturas, lógicamente resiste a altas temperaturas. Entonces se les ocurrió una tecnología que se llama PCR. ¿A qué os suena? Hace medio año o 9 meses, cada vez que decía PCR había que explicar lo que era. Hoy en día todos somos expertos en PCR, ¿no? Pues resulta que esta técnica de amplificación de ácidos nucleicos que nos permite hoy en día detectar, por ejemplo, al coronavirus que nos está amargando la vida, la mejor técnica de detección en la actualidad es la PCR, como muchos seguro que sabéis porque os habrán metido la torundita y os habrán dado el resultado, se debe al descubrimiento en ciencia básica de un señor en una laguna ácida y maloliente hace 60 años. Es decir, ¿hay ciencia básica y ciencia aplicada? En realidad, no. Lo que hay es ciencia y luego hay aplicaciones de la ciencia. ¿De acuerdo? Esto es un toque de atención que los científicos damos constantemente y es que ahora mismo tenemos encima de la mesa un ejemplo maravilloso, ¿no? Y nos sirve para reclamar que sin ciencia no hay futuro. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo, además, a día de hoy en un país como este tan necesitado de ciencia, ¿vale? Todo lo que estamos comprando, desde esto hasta quizá esto, y por supuesto los kits de PCR, los sistemas antigénicos los compramos fuera, en otros países donde han invertido en ciencia y en innovación, en I+D+I. Nosotros somos los que lo pagamos, ¿vale? Bueno, pues investigar en todo este tipo de cosas, origen de la vida, vida en sistemas extremos, exploración espacial, al final nos va a dar soluciones inesperadas a problemas realmente terrestres y actuales, ¿vale? Y os pongo, para terminar esta parte de microorganismos y organismos grandes extremos, os pongo a este amigo, que los que seáis más frikis de la sala seguro que lo conocéis. Este señor se llama un tardígrado. Esto es un animal, cuidado, ¿eh? Un animal. Esto es primo cercano nuestro, ¿vale? Tiene 500 micras, medio milímetro, es decir, es pequeñajo, ¿vale? Vive generalmente en líquenes, en zonas húmedas, es decir, en condiciones normales, eso lo podemos encontrar aquí en el Arlanzón, pero cuando se han hecho experimentos, daos cuenta todo lo que resiste el amigo. Es el animal más resistente a condiciones extremas, lo que quiere decir que puede haber mecanismos moleculares que le están permitiendo, digamos, por ejemplo, corregir las mutaciones de su ADN y cosas así, ¿vale? O sea, que no es la resistencia a condiciones extremas, no es algo que esté limitado a las bacterias. Y eso también nos abre muchísimo el panorama de la diversidad y la capacidad de adaptación de la vida. A partir de la evolución por selección natural, lo que Darwin nos enseña, la vida se adapta a condiciones físico-químicas realmente extremas, como estáis viendo en el caso de este animalito, ¿vale? Siguiente paso. Bueno, si estamos buscando vida, ¿cómo estará hecha esa vida, ¿no? ¿De qué estará hecha? Hemos visto qué características debe tener la vida, pero ¿toda la vida del cosmos estará formada por los mismos elementos, por ejemplo? Bueno, si vamos a la tabla periódica, que ahora, como sabéis, tiene ya 118 elementos, pues lo que vemos es que esos 6 que os he marcado aquí en rojo, los famosos chomps, son los responsables del 99% de la masa de todos los seres vivos. Es decir, básicamente, la biología ha escogido unos poquitos elementos que son pequeños en tamaño relativamente y grandes formadores de enlaces. Forman muy bien enlaces. ¿Por qué? Porque la química que requiere la vida requiere que se estén construyendo moléculas largas, complejas, y eso lo hacen los buenos formadores de enlaces. ¿De acuerdo? Y esos son los mejores elementos. Además, cuando echamos un vistazo al cosmos, a nuestro entorno, a nuestra galaxia, vemos que la abundancia relativa de los elementos, que es lo que veis en esta tabla, bueno, va decayendo a medida que avanzamos por la tabla periódica, y los que forman los seres vivos, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, pues quizá con excepción del fósforo, todos estos son bastante abundantes. El hidrógeno es el más abundante del cosmos, el helio es un gas noble que no reacciona con nadie, el litio, el berilio y el boro tienen características electrónicas que no los hacen buenos formadores de enlaces, y luego están estos otros. Es decir, dentro de los que forman bien enlaces, la vida no ha sido muy caprichosa, ha escogido lo que más hay a su alrededor. Y eso es una pista muy buena también. Si la vida es capaz de hacer esto, a lo mejor cualquier vida del cosmos ha captado esos elementos y ha construido seres vivos, ¿vale? Y cuando analizamos la composición de los seres vivos, ese 99% de abundancia de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre,
Lo que vemos es que gran parte de eso se debe a que el disolvente en el que estamos todos los seres vivos es el agua. Esa molécula maravillosa, el H2O, sin la cual no podríamos vivir, evidentemente, es un gran estabilizador térmico, tiene características que le permiten ser un buen disolvente de moléculas orgánicas de distinto tipo y establece reacciones en su seno que permiten construir una química muy compleja. ¿De acuerdo? En ese sentido, el agua es mucho mejor que otros disolventes que se han propuesto y se han probado incluso en laboratorios, y aquí tenéis un listado, no voy a entrar en detalles, pero para que os suenen, y que muchas veces aparecen en obras de ciencia ficción, por ejemplo. ¿No? A mí me encanta la ciencia ficción, ese libro está lleno de ciencia ficción, os lo garantizo, pero hay que saber distinguir cuando una cosa se plantea de forma literaria, de forma, bueno, para que vuele la imaginación, que es fundamental, pero cuando te metes a la química, cuando te pones los guantes y empiezas a hacer experimentos, te das cuenta que ninguno de esos disolventes puede sustituir al agua. Entonces, probablemente, toda la vida del universo esté basada en el agua. Entonces, una forma, digamos, inicial de poder detectar vida es detectar agua. Y muchas veces los astrofísicos lo que van buscando es sistemas en los que haya agua líquida. Y eso nos lleva a una visión del cosmos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un concepto fundamental en este campo que se llama zona de habitabilidad. ¿Eso qué es? Tenemos el Sol, tenemos los planetas, este es nuestro Sol y los planetas, ¿vale? La distancia está puesta aquí, en unidades astronómicas, por definición la Tierra está a una unidad astronómica, ¿vale? Y esto es la distancia relativa de los planetas. Esta es una escala logarítmica, entonces, bueno, distorsiona un poco la realidad, digámoslo, pero de esa forma nos permite tenerlos todos, si no, se saldría, llegaría hasta Fuentes Blancas en Neptuno, ¿no? En ese, sí, ¿no? Lo he dicho bien, sí, Fuentes Blancas está para allá, eso es, pues llegaría a Fuentes Blancas en Neptuno. Si aquí tenemos todos los planetas del sistema solar, podemos preguntarnos a qué distancias de la estrella las temperaturas son compatibles con que exista agua líquida en la superficie. Eso es fácil. Lo que está aquí va a estar muy caliente, lo que está aquí va a tener mucho frío. Aquí hay una banda en esta estrella, que es el Sol, que en nuestro caso tiene a la Tierra dentro de esa banda de habitabilidad y justo a Marte en el borde. El planeta Venus, cuando se formó el sistema solar, también estaba dentro de la banda de habitabilidad. ¿Vale? Entonces, los astrofísicos, cuando buscan planetas por ahí, luego hablaremos sobre ello, van buscando, además, que esos planetas estén, en función de qué tipo de estrellas, más calientes o más frías, estén a unas distancias o a otras que garanticen que pueda haber agua líquida en la superficie. Cuando hay agua líquida en la superficie, asumimos que a lo mejor hay vida. No quiere decir que vaya a haber vida, pero sí que el planeta puede ser habitable. ¿Vale? Eso, daos cuenta lo interesante que es ese concepto. El agua es fundamental. ¿Y hay mucha agua en el universo? ¿O realmente estamos en un planeta con agua con vida porque aquí había agua y en muy pocos otros lugares hay agua? Pues mirad, si echamos un vistazo al sistema solar, solo al sistema solar, lo que llamamos el planeta de agua, la Tierra, daos cuenta, esto es una representación a escala del diámetro del planeta y el diámetro que formaría una bolita o una gotita con todo el agua que hay en ese lugar. Diámetro de la Tierra, diámetro del agua de la Tierra. Fijaos en satélites como Ganímedes, Titano, Calisto. Muchísima más agua proporcionalmente que en la Tierra. O incluso en Europa, en Tritón, en el planeta enano Plutón, o en Encélado, que es otro satélite muy interesante. Es decir, hay mucha agua y hay muchos lugares que tienen todavía más agua proporcionalmente que la Tierra. Entonces, a lo mejor esos lugares son buenos candidatos para que haya vida. Vais viendo cómo la lógica, ¿no?, de la química nos está llevando a intentar matizar las preguntas. Eso en cuanto al agua. ¿Y qué pasa en cuanto al carbono? Porque sabemos que somos química orgánica, sabemos que nuestras moléculas fundamentalmente tienen esos seis elementos, pero fundamentalmente están basadas en carbono. Pues el carbono resulta que es el elemento de la tabla periódica que mejor forma enlaces covalentes, enlaces en los que se comparten electrones. Eso le permite al carbono formar moléculas lineales, estas pequeñitas, esta es un aminoácido, o moléculas cíclicas bastante más complejas como esta que hay aquí. ¿De acuerdo? Es el elemento que mejor, con diferencia, forma enlaces. Y es, por tanto, el que genera mayor cantidad de moléculas. Se conocen actualmente que hay unas 17 millones de moléculas orgánicas diferentes, basadas en carbono. Daos cuenta qué extraordinaria diversidad de moléculas. Claro, los que os guste la ciencia ficción estaréis diciendo, ¿y el silicio? Porque el silicio está justo debajo en la tabla periódica, y además mola mucho en ciencia ficción el silicio, ¿no? Bueno, el carbono permite originar bioquímicas muy diferentes, eso es otro tema que luego podemos entrar en la discusión si queréis, pero no voy a profundizar ahora, pero si lo comparamos con el silicio que está justo debajo, resulta que es un átomo un poquito más grande, un poquito menos electronegativo, decimos en química, y eso al final hace que forme enlaces mucho peor, muchísimo peor que el carbono. De hecho,
solo forma este tipo de moléculas, no entro en detalles, pero básicamente cuarzo y básicamente silicatos. Es decir, el silicio forma lo que mis amigos de Atapuerca apartan cuando quieren encontrar estructuras que tuvieron carbono y que han sido silificadas por el paso del tiempo. Es decir, rocas. ¿Vale? El carbono, vida. El silicio, rocas. Por tanto, aunque nos guste mucho Horta y la ciencia ficción, a los que seáis trekkies recordaréis quizá un ser de silicio que además es femenino, pone huevos y come mineros en las minas de Janus, me parece. Pues ese tipo de otras vidas de la ciencia ficción no tienen ninguna posibilidad de existir desde el punto de vista científico. Porque el silicio no da de sí. El silicio forma rocas y no una química compleja. ¿Vale? ¿Y entonces qué pasa si encontramos vida extraterrestre? Es decir, vale, vamos a ir viendo, si nos metemos a un lugar y vemos ese tipo de cosas, ¿seremos capaces de reconocer que haya vida o no? Realmente, de estas cuatro cosas que os he puesto aquí, que parecen a lo mejor seres vivos, ninguna es un ser vivo. ¿Vale? Así que mucho cuidado. Y esta es una especie de árbol de decisión que a mí me gusta mucho poner, lo recoge en el libro también en una figurita. Si vamos en busca de vida y no la encontramos, seguro que no la hay. Bueno, realmente puedes ir muchas veces a un sitio y no encontrar algo y eso no quiere decir que no esté ahí. Si sí la encontramos, moléculas o bacterias o algo parecido, ¿estarán basadas en agua y carbono? Pues por lo que os acabo de decir yo diría que sí, porque son inmejorables a nivel químico. Oye, si encontráramos otra vida no basada en agua y carbono, pues habría que invocar a otra química. Eso es dificilísimo de imaginar, pero hay que estar abierto. Si sí que está basada en agua y carbono, además tiene ADN, proteínas, es decir, una bioquímica como la nuestra. En el caso de que sí o en el caso de que no. Bueno, en el caso de que no, habría que invocar a otra bioquímica. Aquí ya no os he puesto interrogaciones, porque es más probable que haya otras bioquímicas basadas en carbono que otras químicas. O podemos entrar en detalles. Si sí que tiene nuestra misma bioquímica, yo haría un análisis genético e intentaría hacer un árbol evolutivo a ver si se parece a la vida de la Tierra. Si se parece a la vida de la Tierra, seguramente tendrá un origen común con nosotros. Y eso es chulísimo. A lo mejor se ha originado en Marte, ha venido aquí a bordo de un meteorito y aquí ha seguido y aquí estamos nosotros y somos marcianos todos. Podría ocurrir. Si es que no, por ejemplo, vamos a Europa, al satélite Europa, satélite de Júpiter, y encontramos otra vida que no se parece a nuestra bioquímica, a lo mejor ha tenido un origen distinto. ¿Daos cuenta? ¿Cómo? Aquí no estoy respondiendo nada, pero estoy haciendo que vuestra mente esté, planteándose un montón de posibilidades, todas ellas muy interesantes, y que todas ellas nos pueden servir para probar hipótesis desde un punto de vista científico. ¿Vale? Otro tema que trato es el de la protección planetaria. Y bueno, todos los capítulos comienzan con una cita literaria, o poética, o de ciencia ficción, y este comienza con una cita del autor, yo creo, de ciencia ficción favorito de María Martina. Ray Bradbury, en Crónicas marcianas, lo podéis leer ahí, resulta que los marcianos se mueren por culpa de la varicela, el virus de la varicela, que nosotros, los terrícolas, hemos llevado a Marte. Los hemos contaminado y los hemos matado. ¿De acuerdo? Los que seáis de esta tierra sabéis muy bien que el cangrejo autóctono de río desapareció. Yo los pescaba con mi primo de pequeño, por culpa del cangrejo americano, que siempre decía que nos ha traído un virus que ha matado a nuestros cangrejos. Bueno, eso puede ocurrir. Cuando tú llevas un sistema biológico a un entorno distinto, puede llevar parásitos que se lo carguen. En este maravillosísimo libro de Crónicas marcianas, uno de los más bonitos, yo diría, no solo de ciencia ficción, sino de la literatura, resulta que los terrícolas hemos llevado una vida, o una protovida, si es un virus, unos sistemas replicativos, que han matado eso. Claro, ¿eso podría ocurrir en realidad? Es decir, ¿podría ocurrir que nosotros vayamos a un lugar y nos carguemos la vida que hay ahí porque hemos llevado nuestras bacterias y nuestros virus con nosotros? ¿O al revés, que traigamos muestras de otro lugar y los microorganismos que traigan esas muestras nos maten a nosotros o pongan en peligro la biodiversidad? Bueno, ese es el campo de trabajo de lo que se llama protección planetaria. Que lo que intenta es que las muestras que vengan de un planeta como Marte a la Tierra o los posibles moléculas o microorganismos que llevemos nosotros a otro planeta en nuestras misiones espaciales sean lo menos posible. Es decir, que no haya una transferencia inintencionada de vida de un lugar a otro. Porque si tú llevas vida terrestre a Marte, vas a estar alterando la vida de allí. Y además vas a estar generando lo que llamamos en ciencia falsos positivos. Si tú llevas en una misión microorganismos a Marte porque no las has esterilizado, no las has limpiado bien, y en la siguiente misión dices, he detectado vida en Marte, luego la analiza si es vida de la Tierra de lo que llevaron los anteriores. ¿Te das cuenta lo que sería, no? Bueno, esa disciplina es fundamental en exploración espacial y en búsqueda de vida. Se llama protección planetaria. Porque, claro, el problema
es, y ya empezáis a ver naves espaciales, ¿verdad? Hasta ahora no había ninguna nave espacial, es un rollo de charla. Bueno, ya empiezan. A partir de aquí ya hay naves. Lo que está pasando es que estamos buscando vida extraterrestre con un montón de rovers, en un montón de lugares, con orbitadores, con equipos que profundizan, que hacen agujeros, y todo eso está construido en la Tierra, está ensamblado en nuestros laboratorios, en nuestras salas de ingeniería, en nuestras salas blancas incluso de microelectrónica, que están llenas de microorganismos, porque la vida se expande y todo está absolutamente recubierto de microorganismos. Nuestra piel tiene 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado. Claro, por eso ahora que hay un problema con un microorganismo concreto que nos podemos transmitir y nos puede hacer pupa, estamos todo el santo día, y además es lo que hay que hacer, lavándonos las manos con agua y alcohol, distancia, hidrogel, tal. Todo eso está rodeándonos, todo eso está en la superficie de todos los materiales. Entonces, claro, si mandamos un rover ensamblado en la Tierra, va a llevar bacterias terrestres. ¿Vale? Eso es lo que hay que intentar evitar. ¿Y eso cómo se evita? Trabajando así. Los ingenieros que trabajan en misiones espaciales es como si estuvieran trabajando en un quirófano o como si llevaran los EPIs, que ahora se han hecho tan populares porque es como vemos que trabajan los que van a la caza del virus, ¿de acuerdo? Condiciones súper controladas, hay unas normas que son absolutamente inaguantables. Yo he trabajado un par de días en esas condiciones y os aseguro que es estresante a tope, o sea, luego podemos entrar en detalles si queréis. Y, por supuesto, dobles guantes, escafandra, te cobres el pelo. No, si tienes resfriado no puedes ir porque puedes aumentar la cantidad de bacterias que exhalas, etcétera, etcétera. Se hace así para intentar que, en la medida de lo posible, vayan los menos microorganismos terrestres a ese lugar. Y una vez que se ha ensamblado en estas condiciones, además se esteriliza. Se somete, por ejemplo, a altas temperaturas o se le da con unos líquidos esterilizantes o con agua oxigenada en estado plasma, que eso es muy esterilizante. Y de esa forma se lleva lo más esterilizado que se puede las misiones a los planetas donde buscamos vida. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cuáles son. El capítulo 7 ya empezamos a buscar lugares. Marte. ¿Vale? Esta ilustración que ha hecho María para este capítulo refleja lo que podrá estar ocurriendo en Marte dentro de un año. ¿Vale? El rover que va ahora mismo hacia allá, que se llama Perseverance, o sea, Perseverancia, lleva un pequeño drone volador o un helicóptero que se llama Ingenuidad, que va a ser la primera vez que vuele en Marte un pequeño helicóptero, ¿no? Muy difícil volar un helicóptero en Marte, porque la atmósfera de Marte es un 2% de la densidad de la de la Tierra, entonces ahí no hay casi sustentación. Han tenido que meter unas palas de ala para un cuadradito así, pues unas alas de más de 1,30 m, ¿no? unas palas del rotor doble que llevaban. Bueno, es una cuestión técnica muy, muy interesante. Bueno, Marte, lógicamente, es el lugar que más fascinación ha producido en los humanos desde la antigüedad. Ese punto rojo que ahora, estos días pasados, antes de que se haya nublado toda España, lo veíamos de maravilla, poco después de la puesta del Sol hacia el este, porque lo tenemos en oposición, estamos al mismo lado de las órbitas, el Sol lo tenemos detrás, la Tierra, y ahí vemos Marte iluminado, estos días se ha visto de maravilla. Pues bueno, los primeros que lo vieron, Schiaparelli, Lowell, una historia muy bonita de las primeras personas que observaron Marte, intuyeron, pensaron que había canales. Canales que por un problema de traducción, luego podemos hablar sobre eso si queréis, se interpretaron como canales construidos por los humanos o por una inteligencia. Entonces empezó a poner de moda el mito, desde finales del siglo XIX, de que podían existir marcianos. Podía haber gente que estaban haciendo obras públicas. ¿Vale? Luego, claro, se vio que era un problema de la óptica de ese momento. Hay una historia muy bonita sobre eso. Y hoy en día pues, tenemos imágenes de Marte que no tienen nada que ver con esto y las veréis mucho mejores en las siguientes diapos. ¿Vale? Bueno, Marte, además de que ha dado lugar a una ciencia ficción y a un montón de mitos maravillosos en todas las culturas, pues ha sido el objeto más deseado de la exploración espacial. Ahí tenéis un listado de las naves que hasta este momento han llegado a Marte, bien para orbitarlo o bien para posarse sobre el terreno y analizar qué es lo que hay ahí. Esta es la última norteamericana que ha salido, la que lleva el robot Perseverance, que os decía, que va a llegar en febrero, el 18 de febrero del año que viene va a llegar ese rover a Marte, luego lo veréis. Los que han aterrizado en Marte, ¿dónde han llegado? Pues bueno, aquí tenemos un mapa de Marte. Aquí tenemos como los mapas de la Tierra, ¿verdad?, en los que vemos el código de alturas y tal. Aquí tenéis el código, cuanto más blanco, más alto, rojo, amarillo, verde, azul, más profundo. En este código de colores, además, nos da pistas de
Si alguna vez hubo agua en Marte, ¿dónde estarían los océanos? ¿Verdad? Porque nos lo imaginamos, ¿no? En el azul, ¿no? El azul podía estar cubierto del agua, por el agua. Y esto podía ser, que de hecho lo es, Valles Marineris era un gran canal donde las aguas de las tierras altas del hemisferio sur de Marte desaguaban hacia el hemisferio norte. Y esto era un gran delta. Vale. Bueno, Marte es un lugar maravilloso para los que le gustan las montañas, como Ángel. Aquí te quería ver subiendo el Monte Olimpo de 24 kilómetros de altura, ¿eh? Tres veces el Everest. Es la montaña más alta que se conoce en el universo hasta ahora, ¿no? Y las montañas de Tarsis, otros tres volcanes perfectamente alineados. Valles Marineris, que es 10 veces más largo y 10 veces más profundo que el Gran Cañón del Colorado. Todo en un planeta que es la mitad que la Tierra. O sea, la geología de Marte es brutal, absolutamente brutal. Y aquí tenéis marcadas los lugares donde hasta ahora han aterrizado con éxito las distintas misiones, ¿vale? De las que están yendo ahora hacia allá, por primera vez en la historia están yendo tres misiones a la vez hacia Marte. La norteamericana, la de la NASA, Perseverance, que va a tomar tierra, va a amortizar ahí. La china se llama Tianwen, que va a amortizar probablemente ahí. Y hay una tercera de Emiratos Árabes Unidos, que es un orbitador. Esa no va a tomar tierra, se va a quedar orbitando Marte, ¿vale? Como resultado de, pues desde las Viking, 50 años de exploración de Marte, hoy sabemos que aunque Marte en la actualidad, fijaos qué foto, qué resolución más maravillosa de Marte, esto es una foto real, ¿eh? No es un dibujo, con Valles Marineris ahí, este gran tajo que tiene el planeta. Aunque Marte es así, quizá Marte era así cuando comenzó la vida en la Tierra. Y por lo tanto, si había tanta agua en Marte, y es evidente que la había, o sea, ya hay muchísimas pruebas a favor, si aquí comenzó la Tierra en un planeta cercano con una química parecida y también con agua, nada impide que hubiera empezado la vida ahí. Eso es lo que hace que sea tan interesante ir a Marte. Por eso se va con misiones y por eso se analizan también los trocitos de Marte que a veces nos llegan. A veces nos llegan meteoritos que provienen de la caída de un meteorito muy grande a Marte. Eso hace que salte mucho material desde Marte, se queda vagando por el espacio y parte de esos trocitos acaban cayendo en la Tierra. Es muy probable que eso ocurra, pero a veces ha ocurrido. Y hay campañas de exploración de búsqueda de meteoritos, por ejemplo, en la Antártida. Y este fue muy famoso, el LH84001, porque tenía estas morfologías que durante un tiempo se pensó que podían ser bacterias fosilizadas. Luego se ha visto que no, pero eso ayudó mucho a el establecimiento de la astrobiología, como esta ciencia que intenta buscar vida fuera de la Tierra, ¿vale? Recientemente, una de las cosas más recientes y más interesantes de Marte es que se han encontrado grandes océanos de agua líquida en el subsuelo de Marte. A 1,5 kilómetros de profundidad bajo el suelo de Marte, que está congelado, la temperatura del suelo de Marte, la media, es de 55 grados bajo cero. O sea, en el polo sur, 1,5 kilómetros por abajo, tienes lagos subterráneos de agua muy rica en sales y a lo mejor seres vivos. No lo sabemos, pero hay agua líquida. Hace 2 semanas se han encontrado más lagos todavía. Ahora se dice que puede haber una red de lagos subterráneos en Marte y a lo mejor ahí estás protegido de la radiación que viene de fuera. Recordad, al tener poca atmósfera Marte, también está filtrando muy poco la radiación solar. Nosotros estamos vivos gracias, entre otras cosas, a la capa de ozono, que es un gran filtro de ultravioleta, ¿no? Y al magnetismo terrestre, que también es un sumidero de la radiación cósmica. Bueno, si Marte tuvo eso, a lo mejor la vida desapareció de la superficie cuando se perdieron esas características geológicas, pero se quedó escondida en lagos subterráneos. Eso es uno de los lugares más interesantes para buscar vida. Y bueno, en ese contexto tenemos ahora mismo trabajando allá Curiosity, que es este rover tan estupendo, que se hace selfies, como este. Este es un selfie, ¿vale? Extiende la cámara del brazo, se hace la foto, ¡pum! Se la manda a los ingenieros de JPL en Estados Unidos y ellos reconstruyen digitalmente dónde estaría el brazo si no lo hubieras tirado para hacerse la foto, ¿vale? Pero todo lo demás es real, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo veis en el cráter Gale, que es donde está explorando Curiosity. Y del trabajo conjunto de Curiosity y de dos orbitadores, uno de ellos europeo, se ha visto ahora mismo uno de los temas más calientes en la investigación de Marte es por qué de vez en cuando aparece metano en Marte. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero de vez en cuando aparecen como si hubiera unas surgencias de metano. El gas metano, CH4, es una molécula orgánica que en la Tierra la pueden producir microorganismos. ¿Ese metano de Marte quiere decir que hay microorganismos metanógenos en Marte? No necesariamente, no tiene por qué, porque también hay procesos químicos que producen metano, ¿vale? Pero bueno, es un tema caliente ahora mismo en investigación. Os lo pongo como ejemplo, digamos, de la ciencia que se está haciendo hoy en día. Y hacia allá se dirigen tres misiones y la de la NASA es esta, Perseverance, ¿vale? Es un rover parecido a Curiosity, más
con más tecnología, más resistente, han mejorado mucho las ruedas, porque en Curiosity uno de los objetivos de hacerse selfies, aparte de la parte promocional, que la NASA nunca lo descuida, como os podéis imaginar, es ver el estado de las ruedas, ¿no? Y las ruedas de Curiosity se han degradado antes de lo previsto. Entonces, estas son mucho mejores. Y además lleva una serie de instrumentos muy interesantes, no voy a entrar en detalles, pero que van a permitir analizar si Marte es en la actualidad habitable, es decir, si puede tener organismos vivos. No va tanto a buscar vida, sino condiciones de habitabilidad. Es, digamos, un paso anterior, ¿vale? Esto lo está haciendo la Agencia Espacial Norteamericana. En paralelo, como os digo, hay un rover chino que va a estar allí también. Hay muy poca información, como suele ocurrir con las cosas de la Agencia Espacial China, pero os aseguro que China es la protagonista del futuro de la exploración espacial. Ahora ya está casi a la altura de la NASA, ha desbancado a otras agencias espaciales y con el aparato, digamos, propagandístico asociado a los éxitos en misiones espaciales, pues China seguro que va a seguir creciendo. ¿Y Europa? ¿Qué pasa con la Agencia Espacial Europea? Pues este verano tendría que haber salido también hacia Marte este rover, que es bastante menos ambicioso que Perseverance de la NASA, pero se ha retrasado por distintos problemas hasta 2022. ¿Vale? En 2022, si todo va bien, saldrá este rover de Europa, aterrizará en Marte, en este módulo, que es un módulo de la Agencia Espacial Rusa, que colabora con nosotros, que se llama Kasachok, este módulo, y ese rover pues hará bastantes cosas. Entre ellas, lo más interesante que va a hacer es perforar. Esto que veis aquí es un... Esto es una foto real, superpuesta, un poco retocada y superpuesta a un paisaje marciano, ¿no? Y esto es un dibujito sin más, y además bastante feo. Aquí tenéis este este tornillo, que va a ir perforando hasta 2 metros de profundidad y va a analizar muestras de ese subsuelo. En eso es mejor que las de la NASA, ¿eh? La capacidad de analizar muestras del subsuelo. ¿Qué más cosas están haciendo en Marte y vais a ir a hablar de ellas en el futuro? Pues esta misión de la NASA, Perseverance, volvemos a 2 diapos atrás con este rover, ¿vale? Aquí en este dibujo han puesto, es una forma muy simpática de verlo, la Tierra abajo y Marte arriba, ¿vale? Este Perseverance va a ir a Marte, va a recoger muestras, además de analizar, va a recoger unos tubitos así, del tamaño de una pila, como las pilas AA normales, dentro de un receptáculo de metal, y va a ir dejándolas en un contenedor, esas muestras que ha ido cogiendo durante su viaje, que pueden ser de 20 kilómetros por el cráter al que va, ¿vale? Las va a dejar allí. Va a salir dentro de 4 años otra misión, esta va a ser combinada de la Agencia Espacial Europea y la NASA, con un rover que va a recoger esas muestras, como si lo hubieran dejado al Tupperware su amigo en 4 años antes o 5 años antes, y las va a poner en otro modulito que tiene un pequeño cohete que él solo es capaz de despegar desde Marte. Eso nunca ha ocurrido hasta ahora. Va a tener esas muestras dentro del cohete, el cohete sale solo de Marte y se pone a orbitar Marte. Y cuando está orbitando Marte se encuentra con una tercera misión, que está a su vez orbitando Marte, que captura la carga valiosa de las muestras de Marte y lo trae a la Tierra. Si todo eso sale bien, esto es billar a 4 bandas o a más, si hubiera, tendríamos las muestras de nuevo en la Tierra, las muestras de Marte, en 2031. Imaginad la capacidad de todos los laboratorios terrestres implicados en estos temas para analizar muestras con todas sus técnicas de Marte. Eso es mucho más potente que lo que pueden hacer hasta ahora los rovers. Entonces eso va a revolucionar bastante la búsqueda de vida en Marte. Y para terminar en Marte, ¿qué pasa con esto, no? Pues esto podrá ocurrir casi seguro. Dentro siempre se dice que faltan 20 años, ¿no? Pues siguen faltando 20 años para que haya misiones con astronautas o cosmonautas o taikonautas, en función de qué país se llaman de una forma, que puedan hacer algo parecido, espero que con más suerte que lo que hizo el marciano, ¿no? En Marte. ¿Y en qué otros lugares? Ya voy a ir más rápido en esta parte final. Pues también se busca vida en las lunas de Júpiter. Las lunas de Júpiter que fueron observadas por primera vez por Galileo Galilei en 1610, pues hoy en día las podemos ver con esta maravillosa definición. Aquí tenemos la luna de Europa junto al gigante Júpiter, captada por el Hubble, como veis, hace muy poquito, hace 2 meses nada más, ¿vale? Es una de las imágenes más bonitas que se han visto últimamente. Cuando nos acercamos a Europa, y lo han hecho un par de misiones, vemos que es una bola de hielo que está fracturada, que tiene unas vetas rojas de un material rico en sales. Y además, observando desde la Tierra, se ha visto que en ocasiones hay unas señales que son compatibles con que esté pasando algo así, surgencias de agua que atraviesan ese hielo. Se han analizado muchas misiones, muchas pruebas, y hoy en día el modelo que mejor, digamos, explica todo lo que está pasando en Europa es este que veis aquí. Una costra de hielo que puede tener unos 20 kilómetros, por debajo un océano de agua líquida de entre 80 y 100 kilómetros de profundidad y en el lecho de ese océano, volcanes submarinos, surgencias hidrotermales.
Aquí tenéis distintas temperaturas, distintas composiciones químicas. Eso está protegido de la radiación del Sol y de los efectos radiativos también de Júpiter, que está al lado, por esta costra de hielo. Aquí puede haber vida. Es uno de los mejores lugares del sistema solar para que ahora mismo pueda estar existiendo vida. Es tan importante que ya las dos agencias espaciales de las que os he hablado más, la Agencia Espacial Europea y la NASA, están mandando misiones allí. La europea se llama JUICE, que los sobrevuelos que va a realizar, claro, llegar a Marte se tarda solo 8 meses, llegar a Europa se tarda 8 años, es una pequeña diferencia. Los sobrevuelos que va a realizar entre 2030 y 2033 van a permitir muestrear un poquito de qué pasa en Europa. Y la misión norteamericana, que se llama Europa Clipper, va a hacer muchos más sobrevuelos de Europa, ahí veis más o menos las trayectorias, va a ir analizando ese suelo y con suerte atravesará algunos de esos géiseres de agua que están, digamos, saliendo desde el hielo y podrá analizar la composición. A lo mejor encuentra moléculas biomarcadoras, a lo mejor nos habla de que hay vida en Europa, ¿vale? Damos cuenta de lo importante que puede ser. Incluso la agencia americana tiene previsto lanzar, aunque todavía no es seguro al 100%, lo que se llama Europa Lander, ¿vale? Un robot pequeñito que llegará a tocar la superficie de Europa y analizar cómo es ese hielo, cómo son esas sustancias que tiñen las grietas de color rosado y si puede haber alguna molécula orgánica, ¿de acuerdo? Se nota que los que han diseñado Europa Lander no han leído a Kubrick, vamos, a Arthur C. Clarke, ni han visto las pelis de Kubrick, porque en 2010, la segunda parte de 2001, Odisea del Espacio, recordad que se dice, no toquéis Europa, todos los mundos son vuestros menos Europa. Bueno, pues sí, vamos a tocar Europa, van a tocar Europa. También nos interesan los satélites de Saturno. Saturno también tiene una historia preciosa de cómo se fueron descubriendo los satélites. Al principio, el propio Galileo era incapaz de explicar, él lo veía así y decía, esto es un sistema triple, esto son tres estrellas, ¿no? Hasta que Huygens, pues bueno, realmente vio que eso era un anillo, que luego se vio que es un sistema de anillos en torno a este gigante de gas. Y de esta representación de Galileo, con una historia muy bonita, hizo que Rubens, para representar a Saturno devorando a sus hijos, pusiera en el cielo cómo Galileo había visto a Saturno. Bueno, esto es una historia muy bonita que ilustra la relación que hay entre la ciencia y otros ámbitos de la cultura, como en este caso la pintura. Bueno, se conocen 82 satélites hasta ahora de Saturno y la misión Cassini-Huygens sobrevoló algunos de ellos y en particular Titán, ¿vale? Titán es un satélite fascinante, esto es una foto real, de hecho es una composición de dos fotos, pero tomadas por la misma sonda. Veis el tamaño relativo desde el punto de vista de la sonda. Y Titán, cuando se han acercado allí y ha llegado a aterrizar a su superficie el módulo Huygens de la Agencia Espacial Europea, lo que pudo ver es que hay masas líquidas en la superficie. Es el único lugar conocido, aparte de la Tierra, donde hay líquido en la superficie. Pero esa superficie está a 100 y pico grados bajo cero. La única explicación, y cuando se han hecho los análisis es coherente, es que esos líquidos sean metano líquido mezclado con etano líquido, es decir, hidrocarburos. En Titán llueve metano, hay ríos de metano, hay lagos de metano y puede haber paisajes como este. Esto es una ilustración imaginada, ¿vale? Pero quizá tenemos paisajes que nos pueden recordar a los nuestros, pero está mucho más frío y ahí el líquido es metano, ¿vale? En esas circunstancias se ha visto que además debajo de la costra de Titán también hay un océano de agua líquida. Moléculas orgánicas, agua líquida, es decir, también nos está hablando, ¿verdad?, posibilidades de vida. Y la siguiente misión que va a ir a Titán, ya se aterrizó con el Huygens, como os decía, pues Dragonfly va a llegar allí, de la libélula esta, una libélula robótica de 450 kilos de peso, va a llegar dentro de una década y media más o menos, y es una especie de laboratorio móvil que va a analizar, luego vuela, es una especie de dron, octocóptero, porque tiene 8 hélices, se mueve, se desplaza, se posa, analiza, se desplaza, se posa, ¿vale? O sea que Titán, cuidado con Titán. Claro, hay más lugares. Ahora ya voy a pasar solo para que veáis fotos. Mercurio también nos interesa porque aunque hace mucho calor en los cráteres de Mercurio hay agua líquida, hay hielo de agua, aunque no lo parezca. Hay una diferencia tremenda entre las zonas iluminadas y no iluminadas de Mercurio. El famoso Venus, ¿verdad? Venus, que es, aparte de toda su relevancia mitológica, es un lugar que está totalmente cubierto de nubes. Estas son imágenes de infrarrojo y radar que nos permiten ver la superficie, si no, no lo veríamos porque las nubes son muy densas. A Venus se ha llegado por sondas soviéticas, por ejemplo, en 1982,
y se sabe que hay unas capas de nubes en las cuales, aunque la temperatura de la superficie es abrasadora, unos 460 grados sobre cero, es el lugar más cálido que conocemos en el sistema solar, mucho más cálido que Mercurio, aunque Mercurio está más cerca, porque en Venus hay un efecto invernadero producido por estas nubes, pues cuando vamos subiendo la temperatura decrece y bueno, pues hay lugares en los que puede tener una temperatura de unos 20-30 grados. En esos lugares es donde se ha encontrado, y seguro que habéis visto noticias en el último mes, el famoso fosfano o fosfina en Venus, ¿no? Que fue muy comentado porque se decía, se ha encontrado una señal de vida en Venus, porque la fosfina, ese gas, pH3, fósforo y 3 hidrógenos, en la Tierra lo producen los microorganismos. Lo encuentran en Venus y dicen, caramba, fosfina en Venus, a la concentración que está y otra serie de detalles, hay microorganismos en Venus. Bueno, muchos dijimos públicamente y escribimos que eso no es un biomarcador, ¿os acordáis de lo del biomarcador? El fosfano no solo lo producen los seres vivos, también hay fosfano producido químicamente, por ejemplo, en Saturno y en Júpiter, y ahí no hay vida. Es decir, encontrar fosfano no es suficiente para decir encontrado vida. Además de eso, bueno, este artículo es el que todos habéis oído y habéis visto en la prensa, seguro, en el último mes, se referían a este artículo del 14 de septiembre, pues hace 3 días... otros investigadores han mandado un artículo. Este no está publicado todavía, es un artículo enviado. Hay una diferencia clara entre que tú envíes algo y que te lo acepten, lo referís, el sistema de aceptación de artículos científicos. Pero otros investigadores dicen que realmente es que ni siquiera había fosfano. O sea, que cuidado. Se tiraron las campanas al vuelo, se infló el suflé de puede haber vida en Venus y a lo mejor es que no había ni la molécula que ellos decían que era indicadora de vida. Esto es un toque de atención, además, con cosas súper recientes y muy científicas, si queréis, para decirnos que, vale, que las nubes de Venus son un lugar fascinante, pero que cuidado, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudente. Para decir algo tan extraordinario como hemos encontrado vida, las pruebas tienen que ser también extraordinarias. Ese es el mensaje, ¿vale? También se busca vida en Ceres, que es un planeta enano que está en el cinturón de asteroides. Hay lugares muy interesantes en Ceres que se han analizado y que hay moléculas orgánicas. En el propio cinturón de asteroides, que como sabéis, aquí estamos viendo, digamos, de frente todo el sistema solar, esta sería la órbita de Marte, aquí estamos nosotros, la Tierra, Marte, y este es Júpiter, pues entre medias está el cinturón principal de asteroides. Hay miles de cuerpos de distintos tamaños que se están investigando. Y, esto es de antes de ayer, porque veis que actualizo las cosas cuando vengo a mi Tierra, el asteroide Bennu, que quizá algunos lo habéis visto, Bennu es un asteroide de unos 500 metros nada más, de aquí a aquí son 500 metros, lleno de pedrusquitos. Pues bueno, en Bennu ha habido una misión de la NASA muy interesante, que se llama OSIRIS-REx, que lleva bastantes años, que ha estado orbitando este asteroide. Es muy difícil orbitar un asteroide porque tiene una masa muy pequeña y no es un lugar tan estable como un planeta para que se estabilicen las órbitas. Pero los ingenieros de la NASA son muy buenos. Y han sido capaces, daos cuenta de lo que significa esto. Los japoneses habían hecho algo parecido hace unos años, pero la NASA no lo había conseguido hasta ahora, de desplegar un bracito que ese brazo se acerque, daos cuenta, un trozo de una órbita, viene por aquí, OSIRIS, se acerca, hace así, coge la muestra y se pira. Eso es lo que ha hecho. Y eso lo hizo hace 2 días, esta es una foto real de hace 2 días, y ha salido bien. Esto es absolutamente espectacular. O sea, las personas que se inventan cosas, pseudociencias y patrañas, para que la realidad parezca maravillosa, es que no saben ciencia y tecnología. Porque esto, o sea, ser capaces de hacer esto en un pedrusco de 500 kilos, que está a unos 800 millones de kilómetros, y hacerlo con esa precisión, y que coja muestras, pues esas muestras van a llegar a la Tierra en 2023. Se sabe además qué día van a llegar a la Tierra. Podrán analizar los ingenieros y científicos de la NASA, el material de este lugar que nos informa de los orígenes del sistema solar. La química que encuentren aquí tiene mucho que ver con la química que dio lugar a la vida. Daos cuenta qué maravilla. Pues esto se hace, ¿vale? Y esto lo podéis ver, ¿eh? Si metéis en internet esta noche Bennu y OSIRIS, OSIRIS-REx, que es como se llama esta misión, veréis el vídeo de cómo ha hecho esto así, pum, pum, y se marcha. Es maravilloso. Bueno, de los asteroides vienen los meteoritos. Cuando algún fragmento de asteroide entra a la Tierra, pues bueno, lo analizamos y se ve que hay unas moléculas relacionadas con la vida. Y esto es importante también para el origen de la vida, porque a lo mejor ese material extraterrestre contribuyó a esa sopa primitiva que dio lugar a la vida. ¿Vale? Además, también buscamos en lugares que están más allá. Estábamos hablando de por aquí, pues por el extremo, y por ejemplo Plutón, que ahora es un planeta enano, tiene una química orgánica interesante. Por esa zona de los confines del sistema solar están los lugares de donde vienen la mayor parte de los cometas. Y hace poco hemos tenido un cometa que se veía muy bien en el cielo y que mis amigos de la Asociación Astronómica de Burgos fotografiaron también muy bien hace un mes, un poco más.
Se ha llegado a poder tomar muestras de la cola de los cometas con estos sistemas de captura de material. La Agencia Espacial Europea fue muy exitosa aterrizando, tan espectacular o más que esto que hemos visto de Osiris sobre Venus, fue el aterrizaje de Philae sobre este cometa, el 67P. Es decir, se está investigando en muchos sitios. Y además, planetas extrasolares, paso muy rápido. Hay muchos planetas fuera del sistema solar. No tenemos que quedarnos solo en la búsqueda de vida en el sistema solar. Podemos mirar mucho más allá. Hasta ahora se conocen unos 4.300 planetas fuera del sistema solar. Se han conocido utilizando estas técnicas, no voy a entrar en detalles, pero esta es la que más alegrías ha dado hasta ahora. Tú puedes ver el brillo de una estrella y si ves que baja ese brillo y estás en el plano correcto, es porque un planeta ha pasado por delante. Y si eso repites muchas veces, esa observación, puedes ver incluso el periodo del planeta, el volumen del planeta y otras características. Bueno, pues hay muchas misiones que han estado y estarán buscando planetas extrasolares. Es uno de los campos más interesantes. Y se conocen sistemas tan bonitos como este, que se llama TRAPPIST. Se llama TRAPPIST porque lo descubrieron unos belgas, y pusieron un nombre de cervecero, ¿no?, al sistema planetario. Entonces son 7 planetas en torno a esa estrella, que ya se sabe que están ahí, se están analizando. Y entre todos esos planetas hay algunos que son, y volvemos casi al principio, habitables, en el sentido de que son parecidos a la Tierra, son telúricos, son de roca, y están a la distancia que permite que haya agua líquida. Son candidatos potenciales a que exista vida. No quiere decir que se haya encontrado en absoluto vida fuera del sistema solar, pero esos son buenos candidatos. Y lo último es, el último capítulo del libro, y quizá el más de ciencia ficción, ¿no? Y además de todas esas vidas que estáis buscando, que puede que sean señales moleculares o microbianas, ¿puede haber otras vidas inteligentes? Claro, eso es la gran pregunta de la ciencia ficción, fundamentalmente, ¿no? Y todos conocemos maravillosas películas que nos hablan de vida extraterrestre, que son herederas, a su vez, de maravillosas obras literarias desde hace mucho tiempo, desde que, por ejemplo, Kepler, el mismísimo Kepler, pues escribiera una obra de ciencia ficción sobre extraterrestres, y prohibió que se publicara antes de su muerte, porque él era un astrónomo serio, pero tras su muerte se publicó y es una maravilla, ¿eh? Entonces, bueno, la búsqueda de otras inteligencias con las que comunicarnos, eso nos ha perseguido, quizá volviendo a cuando mirábamos al cielo por primera vez. La ciencia ficción, evidentemente, tiene un filón. Y hay películas, estas 4, a mí me gustan especialmente, en el sentido de que nos hablan de un contacto, de un tipo o de otro con inteligencias extraterrestres, ¿vale? Y luego, pues, hay también unos prejuicios que es muy interesante de estudiar desde el punto de vista antropológico, María. O sea, hay un sesgo hacia homínidos. Si os dais cuenta, casi todos, por lo general, más feos que nosotros. Entonces, también quedamos por encima los terrícolas, ¿no? Pero esto quiere decir que tienen simetría bilateral. Esto quiere decir que ha habido una explosión cámbrica, ¿verdad?, en su país de origen. Es decir, estamos asumiendo que la evolución ha funcionado igual. Y eso es absolutamente imaginario. No hay nada que nos diga que una supuesta vida inteligente en otro lugar se vaya a parecer a la nuestra. Pero bueno, en ciencia ficción trabajamos así. La primera persona que se le ocurrió plantear una ecuación para intentar, imaginarse cuántas inteligencias extraterrestres podía haber, si es que hay alguna, fue Frank Drake, un radioastrónomo que, en compañía del astrofísico y gran divulgador Carl Sagan, uno de mis héroes de la divulgación científica, pues plantearon la famosa ecuación de Drake. No voy a entrar en detalles, pero es un producto de fracciones en las cuales, al final, acabas diciendo si hay muchos mundos con vida o muy pocos mundos con vida capaz de comunicarse con nosotros. Al final, que te salgan muchos o pocos depende de cómo de optimista seas poniendo los términos de la ecuación. Entonces, bueno, pues si te gusta mucho que haya vida, pones términos muy altos, lo justificas y acaba diciendo, joder, la galaxia está llena de vida inteligente, no sé cómo no se han comunicado entre nosotros, con nosotros todavía, ¿no? Bueno, pues esto es un tema que sigue, por ejemplo, estando muy en boga en el Instituto SETI, con el gran radiotelescopio de Arecibo y otros. Y eso ha dado lugar también a una historia muy bonita que ha sido la de mandar mensajes, ¿verdad? Hemos mandado mensajes fuera de la Tierra porque queremos comunicarnos, porque a los humanos nos parece que estamos solos sin otras inteligencias con las que compartir cuestiones vitales, digamos. En el 73 se mandó el primer mensaje a los extraterrestres, que fueron las famosas placas de las Pioneer 10 y 11, el 72 y el 73, básicamente dos humanos, caucásicos, rubios, bueno, un pequeño sesgo así de cómo era la parte de Estados Unidos que los mandó en los años 70. Esto es un dibujo muy bonito que hizo Andrew Young, que entonces era esposa de Carl Sagan, con las naves Pioneer, que estamos diciendo que esto es el Sol, esta es la Tierra y han salido de la Tierra,
y además para que el extraterrestre de turno nos localice tenemos un mapa de púlsares, todos estos, a las distancias correctas para que ahí en el centro está el Sol. Es decir, si esto alguien realmente inteligente, con un cerebro como el nuestro y con ojos que vean, claro, que esto hay que verlo, lo ve, ve una postal con el remitente, porque estamos diciendo desde dónde lo hemos mandado. Y eso, claro, es interesante como propia definición de que somos humanos y estamos representando a este planeta, pero mucha gente ha dicho, caramba, mandar mensajes de estos, a lo mejor estamos diciendo dónde estamos a gente que no son especialmente bien intencionados. A lo mejor vienen a invadirnos. Y entonces te acuerdas de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells a finales del XIX y te asustas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema también interesante. Desde el radiotelescopio de Arecibo, en el 74 se mandó esta señal, una señal con unos y ceros en una frecuencia determinada relacionada con el hidrógeno, que si tú recibes un patrón de unos y ceros que con mucho detenimiento te das cuenta que está escrito como el producto de dos números primos y eres capaz de dibujar eso, aunque hayas llegado hasta ahí, dices, ¿qué me están diciendo esta buena gente, ¿no? Bueno, lo que están diciendo es esto que veis aquí. No entraré en detalles. Todo eso es lo que se les estaba contando a los extraterrestres, con la famosa señal de Arecibo. Jolín, qué complicado, madre mía. O sea, de hecho, se han hecho pruebas de dar a, por ejemplo, estudiantes universitarios que no habían visto nunca este mensaje, pero de la rama de la tecnología, de la física o de las mates, les das esto y dices, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, les das el patrón de unos y ceros que al final tienen que descomponer en eso. Y nadie es capaz de saber qué leches les estamos diciendo. Entonces, claro, está bien comunicarnos por ondas de radio porque pueden llegar a distancias, bueno, pues a cientos o miles de años luz, lógicamente, con tiempo, pero como de complejo es lo que les decimos. El siguiente fueron los famosos discos de las Voyager 1 y Voyager 2. Esto es un poco en la línea de las placas de las Pioneer, pero más ambicioso, porque en la cara B del disco, diríamos, van grabados sonidos e imágenes de la Tierra. Una cosa muy, muy hippie, muy de la época también, ¿no? Saludos en distintos idiomas, cantos de pájaros, truenos, maquinaria, es decir, conócenos, claro. Un pequeño matiz, esto es un disco, o sea, hay que tener un tocadiscos. Los extraterrestres que nos encuentren tienen que tener un tocadiscos analógico, si no... Bueno, y además hemos oído, tenemos nuestras antenas escuchando. ¿Hemos encontrado alguna señal de vida inteligente fuera de la Tierra? Pues la respuesta es no. Lo más parecido hasta ahora fue la famosa señal WOW, que se detectó en el 77 y que, haciendo equivalente esta serie de letras y de números a la intensidad de la radiación que nos llegó, veis que es este pico muy claro, de un lugar concreto del cosmos, pip, pip, llegó una señal concreta. Caramba, esto es mucho más alto que el ruido de fondo del cosmos, que siempre hay... Pip, pip. Entonces, ostras, eso despertó todas las alarmas. Carl Sagan y compañía y tal, no sé qué. Eso es el origen de la película Contact, que luego habéis visto tan estupenda, ¿no? Bueno, se volvió, lógicamente, la noche siguiente a enfocar al mismo sitio y ya no se vio. Y otra más y otra vez. Y miles de veces y no se ha vuelto a ver. Entonces, el consenso ahora mismo es que y quizá podía ser un trocito de chatarra espacial que hubo en la casualidad de que una radiación terrestre rebotó y fue captada. ¿Vale? Entonces, de momento, en cuanto a vida inteligente, estamos solos también. ¿Vale? Pero seguimos escuchando, ¿vale? O sea, eso nos va hoy la tecnología, los radiotelescopios, que cada vez son más grandes, más poderosos, que están en arrays de radiotelescopios, es decir, en grandes conjuntos, pues nos van a permitir seguir buscando vías inteligentes. Y termino agradeciendo cosas, agradeciendo a mi centro, al centro de investigación en el que trabajo, que es el Centro de Astrobiología del CSIC y del INTA, porque proporciona ese ambiente interdisciplinar para hacer estas grandes preguntas a las que dedico este libro y gran parte de mi investigación. Agradezco a estas 12 personas que veis ahí, que no sé si alguno os resulta conocido, quizá alguno lo habéis visto en la tele, a este, Ricardo Amils. Pues estas son personas a las que entrevisto en mi libro, al final de cada capítulo, hago una conversación de café, lo he titulado Un café con, pues un café con Jonathan Lunin, por ejemplo, o con Olga Prieto, o con Muriel Gargó, o con Víctor Parro, o con Michel Bisson. Bueno, pues son gente de distintos... quiero decir, distintos planetas, de distintos países, de distintas agencias espaciales, y todos en cierta medida van en busca de otras vidas en el cosmos, ¿no? Entonces me parece interesante escuchar a esta gente. Este es, además, os digo el trabajo: astrofísica, geóloga, microbiólogo, biólogo molecular, biólogo y experto en protección planetaria, ingeniero, se ha dado una charla aquí, José Antonio Rodríguez Manfredi, ingeniero es el que está haciendo la parte española de las misiones a Marte, ingeniero de telecomunicaciones, geóloga planetaria,
geoquímico, astroquímico, geofísica, filósofo. Esto también da pistas, esta conversación con David Uner es de las más interesantes, da pista de lo interdisciplinar que es todo esto, ¿no? Merece mucho la pena hablar con gente de distintos campos. También agradezco a Javier Armentia, que muchos lo conocéis bien, el director planetario de Pamplona, buen amigo mío que escribió el prólogo del libro, y a María Lamprecht, la ilustradora del libro. Y termino con la foto de Jesús otra vez, de las tierras de Lara, con ese maravilloso cielo, con esa Vía Láctea, con el plano de nuestra galaxia. Y esta frase de Arthur C. Clarke, que yo creo que resume muy bien todo lo que hemos estado hablando aquí. Él decía, a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, os he contado, como he alargado un poco más la charla, porque sé que en estas condiciones es más difícil preguntar y todo eso, y por mi experiencia en los últimos tiempos, con mascarilla se pregunta menos. O sea, seguro que hay menos preguntas que en otras ocasiones, por eso me he extendido un poco más. Pero sí tenemos 10 minutillos para preguntas, y luego, si queréis, según me dicen en el museo, el que quiera un libro, se acerca, ¿no? Hay un protocolo, se acerca, se compra, se viene, lo firmo y se vuelve. O sea, todo así muy... Sí. Eso es. Vale, eso es. Entonces, preguntas en voz alta, el que quiera, me pregunta lo que... El primero. Sí, sí. No, no, desde ahí, no, no, mejor no moverse. Desde ahí, no, no, por favor. Desde ahí, en voz alta. Ah, vale, pues luego me las da. Luego me las da, sí, pero ahora no porque tenemos que mantener aquí las distancias y... Muchas gracias, luego me las da. ¿Hay alguna pregunta? ¿Curiosidades? He intentado hablar de muchos temas, pero seguro... A ver, fósiles humanos no se han encontrado todavía fuera de la Tierra. Es una charla maravillosa, preciosa. Bueno. Estudiaría química para empezar. Bueno, muchas gracias. Toma ya. Tengo muchas preguntas, pero primero tengo que leer antes de preguntar. Solo que quiero volver un poco, yo creo, una conversación que medio tuvimos una vez, porque tú acabas un poco con la idea, ¿no?, de hablándonos de otras vidas inteligentes y que no tienen que ser necesariamente iguales a nosotros. Pero supongo que sobre todo lo dices si hablamos de otras vidas inteligentes en otros planetas. Entonces yo veo una pregunta que va más en lo nuestro. Yo no sé si habíamos hablado una vez de los trabajos de Conway Mollis, ¿no? Que él sí cree que estamos solos, pero él sí cree también que la vida humana inteligente como nosotros de alguna manera es inevitable. Es decir, que si, como decía Stephen Jay Gould, rebobinamos la cuenta de la vida, volvería a aparecer otro muy parecido a nosotros. Y entonces, ¿qué crees tú sobre esa afirmación? ¿Es inevitable que en la Tierra hubiera un ser humano algo muy parecido o no necesariamente? Es cierto que se nos quedó, María, muchas gracias, se nos quedó pendiente esa conversación en San Sebastián hace un par de años, ¿te acuerdas? Pues bueno, habrá que retomarla, ¿no? Habrá que retomarla. Yo ahí no estoy tan de acuerdo, fíjate. O sea, como tú sabes muy bien, la evolución ha estado caracterizada por una cantidad de eventos aleatorios, azarosos, que han condicionado que hoy estemos aquí. Y uno de los más espectaculares, la caída del meteorito de Chicxulub de hace 65 millones de años, acaba con los dinosaurios y hace que los mamíferos ampliemos nuestro repertorio de nichos ecológicos, ampliemos mucho nuestras capacidades, parte de ellos son los primates, los homínidos, ta, 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 y aquí estamos. Claro, si todo eso no hubiera ocurrido, o si a los primeros que bajaron de los árboles a la sabana se los hubieran comido sin piedad las fieras y no hubieran llegado a liberar las manos, a acabar siendo homo habilis como el que tenemos dos pisos más arriba y a hacer que se desarrollara nuestro cerebro, ¿por qué igual que nosotros? ¿Por qué buscar ese finalismo? Que Teilhard de Chardin, que tú has leído también muy bien, hablaba del finalismo en la evolución, de una flecha, de una... o sea, que hay una cierta tendencia en la evolución hacia los humanos. Yo creo que hay bastantes prejuicios en el sentido de que, claro, somos jueces y parte, nos estamos viendo como humanos, al final de una rama del árbol, estamos intentando explicar la evolución.
Y decimos, si todo eso está ahí, si todos esos animalitos están, esos 25 piezas que he puesto de la biodiversidad en esa diapo de las primeras, están ahí y nosotros somos capaces de explicarlo, es que hay una cierta tendencia a que la naturaleza acabe generando inteligencia como la nuestra. Yo creo que en absoluto. De hecho, este planeta estaba exactamente, bueno, estaba mejor que ahora, hace, ponemos 7 millones de años, ¿vale?, para quitarnos todos los problemas que vosotros tenéis con las ramitas del árbol, que es fascinante. De 7 millones de años hacia atrás estábamos rodeados de una biodiversidad maravillosa, estaba el ancestro de chimpancés y humanos todavía decidiendo un poquito, y este planeta era igualmente rico, maravilloso y el fruto de la evolución. Una rama genera un tipo de inteligencia capaz de transformar el mundo y construir objetos y tecnología, porque también los pulpos, los cuervos, los perros, hay muchos animales más o menos inteligentes. Pero con capacidad de racionamiento abstracto, que construyamos un lenguaje, que establezcamos símbolos, que seamos capaces de trascender el aquí y el ahora, como tú sabes muy bien como antropóloga, es decir, una inteligencia como la nuestra era inevitable. ¿Había algo en esa química de hace 3.800 millones de años que tendía hacia nosotros? Yo creo que en absoluto. Entonces, así como pienso que debe haber muchas vidas fuera de la Tierra, igual incluso en el sistema solar, en lugares como Europa o Encélado, que no has hablado de Encélado, pero es parecido en ese sentido a Europa, con esos océanos, o igual en los lagos subterráneos de Marte, y por supuesto en los planetas extrasolares, en alguno, que esa vida haya generado vida inteligente como la nuestra y que esa, incluso aunque tengamos un cerebro de Homo sapiens, que hayamos ido hacia desarrollar tecnología y en particular tecnología de ondas de radio con las que comunicarnos, a lo mejor no es en absoluto, digamos, una relación causal, ¿sabes? Entonces, yo creo que es infinitamente más improbable que haya otras vidas inteligentes a que haya otras vidas. Pero eso no implica que no tengamos que continuar esa conversación un día, cuando ya podamos comer sin mascarilla en torno a un mantel y a medio metro en lugar de... Gracias a ti, María. ¿Más preguntas? Os he dejado noqueados. En situaciones normales os diría salid, mirad al cielo, mirad las estrellas y plantearos las preguntas, pero esta noche me parece que las estrellas no se ven. Bueno, si no hay más preguntas... Ah, allí al fondo hay una pregunta. Muchas gracias. La esquina. Sí, sí. Yo creo que sí, eso va en la línea un poco la pregunta anterior. Tenemos prejuicios antropocéntricos, claramente. Y si me apuras, animalcéntricos y eucariotacéntricos, ¿sabes? O sea, nos estamos viendo desde este lado de la evolución y pensamos que todas las evoluciones de todos los lugares tienen que tirar hacia nosotros. Por ejemplo, en un planeta en el que no se hubiera inventado por la vida microbiana la fotosíntesis oxigénica, que no se hubiera producido oxígeno, probablemente en ese planeta no haya seres multicelulares. Porque no hay oxígeno. Y por unas cuestiones químicas, el oxígeno está muy implicado en la aparición de la multicelularidad. Imaginad un planeta sin fotosíntesis, sin bacterias que empezaron a hacer eso en la Tierra hace 2.700 millones de años, que ayer no lo hubieran hecho. No hay oxígeno, no hay multicelular, no hay posibilidad de nada parecido con la inteligencia. Ni siquiera de multicelulares tipo plantas o animales. Por un pequeño matiz químico. Entonces, pensar que en otros lugares, que en todos los lugares que haya vida, ha aparecido una especie como la nuestra, como le respondí antes a María, es un sesgo muy, muy, muy marcado que tenemos los humanos. Daos cuenta que, claro, quizá, por ejemplo, para la ciencia ficción, que como os digo, yo soy muy aficionado a la ciencia ficción, muy pocas veces se habla de otras vidas. Siempre en la ciencia ficción lo que quieren es encontrar otros homínidos, otros seres más o menos parecidos a nosotros. Y hacemos perrerías parecidas a ellos y nosotros. Eso quiere decir que tenemos un tipo de inteligencia parecida. Hay poca ciencia ficción de bacterias. Igual es que es menos comercial, ¿no? Pero solo bacterias, ¿no? A ver la isla, ¿eh? Pero pocas. Y si no, en ciencia ficción lo que abundan mucho son los cefalópodos, como sabéis. Hay una gran tendencia a encontrar pulpos y sepias en otros lugares, que es casi el mismo prejuicio, porque evolutivamente los cefalópodos y los mamíferos, pues bueno, estamos al ladito. Aquí este niño, a ver, un joven. ¿Existe algún tipo de unas que puedan detectar bacterias o
Sí, las sondas que se están mandando, por ejemplo, a Marte, sí que las de ahora están justo en el límite. Las siguientes, las que salgan dentro de 4 o 5 años, ya sí, van a llevar tecnología que permite detectar bacterias. Sí, señor. Muy buena pregunta, porque los científicos es lo que pensamos que puede haber. Entonces, si tú escarbas un poco en el suelo, o como has visto esa europea que he explicado, ¿verdad?, que va a hacer un agujero en el suelo, a 2 metros a lo mejor sí que hay bacterias. Entonces, las van a poder analizar. Y luego acuérdate que dentro de 11 años, cuando tú seas un poquito más mayor, cuando estés estudiando la carrera más o menos, van a venir a la Tierra muestras de Marte. Ahí se podrán analizar en todos nuestros laboratorios y ahí buscaremos bacterias, por supuesto. Así que muy buena pregunta. ¿Alguna más aquí? Bueno, enhorabuena por toda esa charla que nos has dado. Gracias. Gracias. Yo me he quedado un poquito con lo que has dicho al principio sobre todo este tema que nos está acusando ahora, que es el virus que tenemos. Bueno, claro, sí, que luego podíamos preguntar. Sí. La pandemia que era prevista igual, no a estos niveles, y que el virus es medio vida, pero no, que nos... Sí. La pandemia que esperábamos que iba a ocurrir es de gripe. Era de gripe. O sea, lo que estábamos diciendo todos es que estaba al caer otra de gripe, porque las de gripe son recurrentes, porque es la forma de evolucionar de ese virus hace que de vez en cuando cambie mucho respecto al anterior. Sabéis que las personas susceptibles todos los años se tienen que vacunar, pero es que hay veces que ese pequeño cambio de año a año es muy grande, porque ahí, ¿no? Y bueno, eso ha hecho que más o menos desde la famosa gripe de 1918, mal llamada gripe española, pero que conocida como así, cada más o menos 30 años ha habido una gran epidemia de gripe. Y pensábamos que iba a haber una gran pandemia de gripe. Y resulta que se ha colado el coronavirus. Eso no quiere decir que no vaya a haber otra de gripe, ¿eh?, en cualquier momento. ¿Y todos estos bichos qué son? Los virus, de esas tres características de la vida que he puesto, ¿te acuerdas? Replicación, metabolismo y compartimento, les falta el metabolismo. Por eso nos tienen que infectar, porque ellos no son capaces de construirse a sí mismos. Ellos llevan, digamos, los planos, pero hacen que la célula se ponga a trabajar para ellos. En función de esos planos, que es su genoma, sus genes, la célula construye las piezas para fabricar el virus. Entonces son parásitos, necesitan entrar en nuestras células. Por eso los virus, cuando están fuera de nuestro cuerpo, en concreto el coronavirus, el que nos asusta ahora tanto, tienen una duración determinada y eso se ha probado bien, ¿verdad? Esto, si yo tuviera el coronavirus, que creo que no lo tengo, pues esto estaría lleno de coronavirus. Si yo te paso a ti el ordenador y lo dejas 3 días sin usar, esos se han muerto. Esos virus se han muerto en esta superficie porque no han encontrado células en las que parasitar. Entonces, a nivel científico, no los podemos considerar auténticos seres vivos porque no tienen todas las características de la vida, ¿sabes? Pero fíjate el daño que hacen. Es decir, una cosa es que no están vivos y otra que no puedan interaccionar mucho con los seres sí vivos como somos nosotros. De hecho, se ha visto que todos los seres celulares del planeta tienen virus. O sea, ser virus es una estrategia muy exitosa evolutivamente. Y a lo mejor los primeros virus son tan antiguos como las primeras células. Hace lo que os decía, 3.800 millones de años. O sea, que nos están acompañando desde siempre y de vez en cuando o mutan mucho o saltan de un animal a nosotros, que es lo que ha pasado con este coronavirus. Todavía no sabemos cuál exactamente. Su origen es el murciélago, pero ha debido haber otro animal intermedio antes de llegar a humanos. Y no es el pangolín, como se decía al principio. Tiene que ser otro, no se sabe cuál. Entonces, va saltando de hospedador, que es como lo llamamos, y eso hace que al final nos acaba infectando a nosotros de forma, digamos, muy, muy tremenda, como hace este virus. Porque nuestro sistema inmune no estaba acostumbrado a este virus, porque no era un virus humano, era un virus de otro animal. Entonces llega y entra como un elefante en una cacharrería, ya veis. O sea, y afecta al sistema respiratorio, por supuesto, pero que te genera neumonías bilaterales que te mueres de eso. Pero también los riñones, también el corazón, también las venas, te produce trombos en el cerebro. O sea, es un virus asalvajado, ¿no? Porque ha encontrado como un niño en una juguetería por primera vez y sin vigilantes. Imagínate eso, ese es el virus. Todo, ¿no? Luego ya cuando se vaya especializando, acabará diciendo, no, a mí lo que me gustan son los legos, me centro en legos y paso de lo demás. Eso le pasará a este virus. Lo iremos domando. Nuestro sistema inmune irá haciéndose, digamos, irá coevolucionando con este virus e independientemente de lo que dure la pandemia a nivel clínico, que eso va a estar dictado por la emergencia de las vacunas, ¿no?, que es lo que todos estamos esperando, ¿no? Ojalá dentro de un año podamos repetir, si me vuelven a invitar los amigos del ME, esta charla, todo esto lleno de gente, ¿no? Y independientemente de eso, vamos a coevolucionar y se va a ir acostumbrando a nosotros y se va a hacer mucho más suave. Pero para ese proceso, a lo mejor faltan 5 años. No para las vacunas, sino para la suavización natural del virus, digamos. Para las vacunas quiero pensar que la población susceptible en medio año estará vacunada. Los enfermos, o sea, los que tienen factores de riesgo, los más mayores, etcétera, etcétera. Y todos los demás, espero que en un año estemos vacunados también. Nada.
Si os parece, como si alguien quiere libros, puede llevar un tiempito lo de firmar con el nuevo protocolo, lo dejamos aquí. Si tenéis cualquier... Yo, pues, se me encuentra fácil en las redes. Sí, sí, ahora me las da usted, por favor. Se me encuentra fácil con mi correo electrónico, dudas, preguntas, lo que queráis, ¿vale? Y bueno, si compráis el libro y os gusta, no hace falta comprarlo. A mí me gusta más que se lea a que se compre, es decir, lo compra uno y luego lo rula, o ir a la biblioteca y sacarlo, que es una costumbre muy sana, que se puede seguir haciendo. Pues espero que os guste y que disfrutéis del viaje que os propongo en el libro. Muchas gracias. Gracias. Y hace cosa de unos meses, me ha salido esto. Le he hecho el negativo y mira lo que me sale. ¿Es un hombre o qué es eso?